Uruguay emerge al siglo XX desde prácticamente una experiencia única, desagradable, a lo largo de todo el siglo XIX. Hablar de un país quizás es demasiado cuando hablamos del siglo XIX. Podemos decir que la modernidad empieza en Uruguay en la década del 60 del siglo XIX, empieza con la interrupción institucional del coronel Lorenzo Latorre. Ahí podemos decir que empieza una cierta homogeneidad nacional que se va a manifestar en una afirmación del poder del Estado en cuanto a jurisdicción, la capacidad jurisdiccional que tiene el Estado. Eso es un elemento central. Y es desde ese lugar que emerge con muchas excrescencias del siglo XIX, pero depurado de lo principal al siglo XX. Y ahí tenemos una experiencia que es coincidente en todo el mundo, que es la universalización del voto. La universalización del voto es una tendencia que se dio simultáneamente en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, y de manera pionera, podemos decir, aquí en la Constitución del 17-18. Desde el punto de vista del balance histórico, hay que juzgarla con cierta severidad. Desde el punto de vista de los valores, el hecho de que todos los ciudadanos tengan derecho a elegir es algo sin duda respetable. Pero la mecánica histórica de la universalización del voto llevó a una dispersión de los focos de la política y a concitar cada vez más el interés del ciudadano en la política, llevarlo a la política y escuchar sus demandas. Y antes que escucharla, lo peor es satisfacerla. Uno de los problemas de la demagogia no es que prometa y no dé, sino que prometa y dé. Esa necesidad de estar creando permanentemente derechos, como si el Estado fuera una usina de derechos. El Estado no es una usina de derechos, el Estado tiene que ser un límite de sí mismo para que las personas puedan ejercer sus derechos naturales, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad en todas sus acepciones. Pero en 1918 comienza una era en la que el Estado pasa a ser un productor de derechos. Es una usina que produce derechos y por lo tanto eso necesariamente implica mayores obligaciones fiscales, mayores atención de oficinas públicas, mayor aparato de la política. Ahí entramos en una época desde el punto de vista estructural bastante conflictiva, justamente a partir de ese fenómeno, que vuelvo a decir, es respetable, es correcto pensar que el voto tenga que ser universal, pero lo que engendra como daño colateral, por decirlo de alguna manera, es el juego de la política abusiva, el protagonismo de la gente en la política. Las sociedades que prosperan, prosperan porque trabajan, no porque se dedican a la política. Crear una caterva, una masa de demandantes, es uno de los principios que han vaciado de contenido eficiente a la política y nos ha dejado la situación en la que finalmente habremos de terminar. Pero de todas maneras hay que señalar que el impulso que dio el vallismo al protagonismo social se expresó en una época de importante prosperidad al amparo de la situación desastrosa en la que quedó Europa luego de la Primera Guerra Mundial, ha dado un importante sentido de prosperidad
que constituye la Arcadia, el paraíso terrenal originario hacia el que se remiten todas las fantasías políticas, todos los discursos políticos, toda la imaginación de la política. La década del 20 en Uruguay, sin duda que fue una década de prosperidad, pero también fue bastante idealizada. Los elementos excepcionales fueron tomados como permanentes en materia económica, elementos excepcionales de coyunturas externas, fueron tomados como aciertos eternos, permanentes de la gestión de la época, y digamos que no se sintió el costo que estaba implicando desplegar un Estado enorme como el que existía. Digamos a favor del vallismo algo que de repente no le gusta a los que glosan con emoción el pensamiento de Valle, y es que la experiencia vallista, si bien es pionera en el Uruguay, no es pionera en el mundo. Ya en la Alemania de los años 70 del siglo anterior, ya tenemos a Bismarck creando un vasto sistema de previsión social, de reparto de previsión social, que será, digamos, la madre de la mayoría de los problemas fiscales que tenemos en el Uruguay desde hace mucho tiempo y acuciantemente hoy. Las propuestas de la socialdemocracia estaban empezando a caminar en Europa, en algunos países como en Dinamarca, notoriamente en Suecia, pero sobre todo en Dinamarca, de modo tal que es insólito, si se quiere, para América Latina y para de dónde veníamos, una experiencia como la de la socialdemocracia en acción. Pero fue una experiencia que llenó el imaginario de esa generación, lo cual no deja de estar bien, pero lo más grave es que llenó el imaginario de 4 o 5 generaciones posteriores, hasta el día de hoy, y eso sí que es problemático. Bastó la crisis de 1929 para que ese modelo de imposible sostén mostrara justamente sus debilidades. Y la crisis financiera, bursátil, financiera, económica, industrial, agrícola, que se produjo en los Estados Unidos, va a ser una crisis mundializada. La crisis del 29, que es una crisis que, vuelvo a decir, empieza en la bolsa de Nueva York, pero enseguida se traslada a todo el sistema financiero y enseguida a la realidad económica, afectó principalmente a los bancos, y afectó a los bancos europeos o americanos que estaban en Europa. Europa, no importa quién ganó la guerra, todos los países quedaron destrozados, los vencedores y los vencidos. Y Estados Unidos, los bancos norteamericanos, bancos privados, hicieron muchos préstamos que permitió a los países, la verdad sea dicha, rescatarse, reactivarse, luego del alto costo que la guerra tuvo, más allá de los costos específicos que va a tener injustamente la parte vencida, que es Alemania. Cuando estalla la crisis del 29, lo primero que hacen los bancos norteamericanos es repatriar sus capitales, traerlos de los bancos donde los tenía, en Austria, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, de todos esos lugares donde había dado créditos muy blandos, donde era buen negocio prestar dinero, repatria esos capitales, con lo cual se produce una retracción muy fuerte de la industria del comercio. Y es así que van a caer las materias primas, van a caer los precios, el precio de las materias primas, van a aumentar el costo de los fletes, va a bajar la demanda, digamos, es un escenario de desastre. En ese escenario de desastre tenemos un desastre propio, que es el desastre del sistema político, ideado
erráticamente por la Constitución del 17-18, con una incapacidad para tener decisiones ejecutivas pocas veces, ¿no? Porque el gobierno colegiado fue algo nefasto para la historia, totalmente nefasto para la historia, porque le quitó a la iniciativa del Poder Ejecutivo, le quitó el nervio, le quitó la vibración que es propia para atender situaciones que necesitan respuestas veloces. En ese contexto es que empieza la prédica del doctor Gabriel Terra para reformar la Constitución. Pero reformar la Constitución escrita por Valle a 2 años o 3 de la muerte de Valle, que era venerado por vastos sectores, era prácticamente impensable. El doctor Terra hizo su campaña electoral predicando contra la Constitución, proponiendo que se cambiara la Constitución, que con esa Constitución no se podía gobernar, ningún país podía salir adelante, ni en prosperidad ni en crisis, y menos en crisis. Eso fue lo que trató de explicar Gabriel Terra, que no se lo entendieron, no se lo aceptaron. Había una suerte de ortodoxa intransigente que se abrazó al colegiado como si fuera el arca de la alianza, es decir, como algo divinizado, como algo realmente divinizado. Y eso es lo que explica la intervención institucional de 1933, en la que resuelve algunos de los problemas anteriores al eliminar, lógicamente, el colegiado, pero mantiene otros y crea otros. Es decir, hay una política de tipo estatista, intervencionista, en gran parte inventada a partir de una tradición bonapartista corporativista que tenía cierto suceso, o parecía tener cierto suceso, al menos en la propaganda en Italia, y ahí aparecen algunas instituciones locales que son bastante complicadas para el desarrollo y para la eficacia económica y para el bien de las personas que habitan en el país, ¿no? Se crearon intervenciones fuertes del Estado, se crearon más empresas estatales, es decir, se ahondó en un aspecto del vallismo que era justamente el que había que dejar más tranquilo, es decir, el Estado no podía seguir creciendo. Y eso fue, lamentablemente, fue uno de los hechos que sentó una política de Estado que desde entonces no ha cesado de emanar malos efectos hacia la sociedad, hacia las personas, hacia la gente que trabaja, hacia la gente que tiene que pagar impuestos. El doctor Terra tuvo la lucidez de observar, de ver el problema que generaba desde el punto de vista del manejo del gobierno el colegiado, pero quedó atrapado, quedó seducido, quedó entrampado en el fenómeno de las empresas estatales. El Estado lo puede hacer bien. Ahí, entre la influencia bonapartista, corporativista, un poco los éxitos del fascismo, con el New Deal norteamericano, se produjo un cóctel terrible para la historia nacional. Ese fue el momento en el que se entró en un camino llano de descenso continuo de la eficacia estatal en favor de el optimismo de creer que el Estado tiene que ser productor, tiene que ser rector de la economía, tiene que sustituir la iniciativa de las personas. El proceso del terrorismo es un proceso, digamos, que se va diluyendo en una apertura bastante lenta, pero finalmente apertura. Se va a producir un tránsito bastante normal del,
del terrismo al no terrismo, un tránsito que implica un regreso a las premisas del vallismo, digamos, saliendo del campo de la excepcionalidad que representó el gobierno de Terra. Y con el gobierno de Valdomir tenemos bien marcado el tránsito hacia lo que será luego el vallismo, que será afirmado después en 1947 o 40 y, no, antes, en 1941-42, con Amézaga. Y ahí ya entramos en otra fase. Ya terminó la Segunda Guerra Mundial, la primera Guerra Mundial dejó el primer vallismo, la Segunda Guerra Mundial va a dejar el segundo vallismo. Cada una de las guerras dejaron una versión de la socialdemocracia un poco más realista, una un poco más extendida o profunda y quizás más intensa, la segunda. El segundo vallismo no estaba en la agenda, estaba en la agenda un vallismo solo, pero aquí estamos en la política pequeña, en la hipertrofia que tiene, cuando digo política pequeña lo digo en términos cualitativos, no en términos cuantitativos, porque la pequeñez de la política significa darle mucha importancia a la política. Por encima de lo que es la energía del trabajo, de la creatividad, de la investigación, de la búsqueda, de la intemperie. La política pasó a ser importante, y ahí las diferencias personales entre un sector oficialista, heredero de la tradición, digamos, más ortodoxa del vallismo, chocó con la personalidad poderosa, fascinante, seductora, enérgica de Luis Valleverres, que fue sin duda un líder popular muy importante. Había sido prácticamente, era huérfano desde bastante chico y había sido criado por su tío José Valle de Ordóñez, algo que sus primos, los hijos de José Valle de Ordóñez, le perdonaron poco, ¿no? Siempre hubo una sórdida competencia entre esos primos y la personalidad de Luis Valleverres, que de alguna manera fue predilecto de su tío, y eso les dolió a los hijos, no a todos. Lorenzo tenía bastante cercanía con él, pero César, que era el hermano mayor, consideraba casi una herejía no ser él el continuador solo por tener los genes de su papá, digamos, ¿no? Y ahí se produce una disidencia y aparecen dos listas, la 14 y la 15, que se van a dividir la importancia del electorado, y va a emerger la figura de Luis Valleverres. En una época en la que el Plan Marshall empieza a reconstruir Europa, un suceso análogo al que tenemos luego de la Primera Guerra Mundial, pero la magnitud de la Segunda Guerra es mayor en todos los sentidos, no solamente en el número de víctimas, que prácticamente quintuplica o sextuplica a la Primera Guerra Mundial, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desastre que se produce en el mundo. Además, la caída del Imperio Inglés, el desplazamiento hacia el centro de gravedad que representa a los Estados Unidos como eje de los aliados occidentales, la aparición de la Guerra Fría y la necesidad de reconstruir Europa, añadiéndole la Guerra de Corea, hizo que súbitamente, por un acto vivido por el Uruguay como un acto de magia, la economía lo puede explicar y la historia muy bien, hizo que en el Uruguay apareciera una fórmula que ya estaba en varios organismos internacionales, que es el desarrollismo, la sustitución de importaciones. Ese fue el principio del fin del hábito de trabajo y de intemperie y de espíritu liberal que podría tener el uruguayo medio. El modelo de sustitución de
exportaciones tenía que caer. Necesariamente iba a caer porque era artificioso. Dependía de la situación en la que estaba Europa. Europa se recompuso Italia de manera magnífica. Tenemos el milagro alemán, tenemos la recuperación de España, más lenta sin duda, pero también a España va a llegar el plan Marshall, luego de que le quitan la lepra al gobierno español, porque necesitan su apoyo para poner bases americanas para contrarrestar el desborde de la Unión Soviética en Europa. Habría que poner bases que desalentaran ese expansionismo soviético, un poco lo que era la doctrina soviética de la Guerra Fría. Pero también Inglaterra, pero también Francia, todos esos países crecieron, algunos de ellos Bélgica, algunos de ellos que eran compradores tradicionales nuestros. Y bueno, ahí se empezó a sentir, aquí se empezó a sentir que la ineficiencia que era inherente al modelo, iba a tener su costo. Y lo tuvo en las dificultades que aparecieron. Y ahí en el año 58, 59, 60, ya podemos decir que el modelo se resquebraja. No solamente cae el vallismo del gobierno luego de casi 90 años, sino que además va a aparecer una nueva formulación de la política. El Uruguay no escapa a la realidad de la Guerra Fría, aunque la dirigencia política no lo entienda. Uno de los grandes actores del colapso de las opciones de esperanza del Uruguay son los políticos, su clase política. Tuvieron la Guerra Fría delante de sus narices. No sé si por distracción, no sé si por cinismo, no sé si por crasa ignorancia, nunca hay que despreciar la ignorancia en este tema, no sé si por frivolidad, pensaban que los vientos del mundo no iban a llegar a estas tranquilas playas. Pero los vientos llegaron, la Guerra Fría estaba planteada claramente, tanto no era un problema europeo, era un choque de dos modelos que se disputaban su influencia en el mundo. América Latina estaba en la zona de influencia norteamericana. ¿Por qué zona de influencia? Bueno, porque eso es lo que había quedado acordado de alguna manera en Yalta. Y Europa tenía su corte allí en el famoso telón de acero, hasta donde habían llegado los tanques soviéticos que los aliados occidentales detuvieron. Esa es la historia, pero la Guerra Fría se desplazó a la China, se desplazó a Grecia, se desplazó a Indochina, y se desplazó a América Latina. Y la prueba de que se desplazó es la experiencia de la Revolución Cubana. Más allá de los inicios que tuvo la Revolución Cubana, lo cierto es que la Revolución Cubana fue un elemento, un instrumento del expansionismo soviético en América Latina. Digo, la Unión Soviética nunca soñó que iba a tener a 40 kilómetros de los Estados Unidos un bastión al que tutorear una colonia a su pleno servicio. Y realmente lo tuvo. Y ahí le vino la ambición y dijo, ¿y por qué no toda América Latina? Y ahí tenemos la doble función de la política soviética en América Latina. Por un lado tenemos la política tradicional soviética, que es la de los partidos comunistas, que son prácticamente como el furgón de cola de la diplomacia soviética, siguen
las directivas y las líneas de la diplomacia soviética, y por otro lado, y ahora gracias sí a la guerrilla, tenemos el apoyo a la guerrilla cubana, tenemos la aparición de una nueva modalidad táctica que es la guerra de guerrillas, que en Cuba dio resultado, se estaba experimentando en Colombia a cargo del Partido Comunista, como era ilegal el Partido Comunista en Colombia, se hizo la guerrilla, y desembarcó acá en Uruguay también, en el marco de la Guerra Fría. Esto no es que a un grupo de jóvenes un día se le ocurrió reformar las condiciones sociales en Uruguay ni nada que se le parezca. Es en el marco de la Guerra Fría. Esto está reconocido por los propios actores. A mí no me la contaron, yo le pregunté cara a cara a uno de los dirigentes, se lo pregunté en la televisión por qué habían hecho eso, y dijo, esto era la Guerra Fría, a uno nos tocó de un lado, a otro les tocó de otro. Eso es claramente. Bueno, los políticos no entendieron, no vieron, no quisieron ver, no se dieron por enterado de que la Guerra Fría había llegado, pero ya en el año 62 tenemos acciones guerrilleras, asaltos a un lugar para obtener armas, entrenamiento de gente, mandan a mucha gente a Cuba a ser entrenados. Ahí en Cuba hay distintas escuelas de guerra de guerrillas manejadas por instructores soviéticos y ya buenos aprendices convertidos en maestros cubanos, donde les enseñan manejo de fusiles, fabricación de petardos, de bombas, inteligencia, sobre todo inteligencia, muchísima inteligencia, todo lo que tenga que ver con artillería, pero también todo lo que tenga que ver con táctica y con formación, y todo lo que tiene que ver con información y comunicaciones, cómo hacer un hospital de campaña, cómo vigilar, cómo establecer infiltraciones, cómo mantener una red de espionaje, todas esas cosas. Hubo generaciones que se entrenaron en Cuba a cargo de instructores, la mayoría de ellos cubanos, controlados por los soviéticos. Mientras tanto, los soviéticos acá tenían de manera abierta, digamos, al Partido Comunista. Y es así que la década del 60 transita por un espesamiento, una forma en la que la guerrilla se va haciendo cada vez más intensa, más violenta, y la acción social se va haciendo cada vez más violenta también. El Partido Comunista va a fundar una central de trabajadores, va a producir una escisión dentro del Partido Socialista. Eso es una acción propia del Partido Comunista, va a introducir elementos marxistas y los va a apalancar para que puedan desplazar a los elementos tradicionalmente ponderados, digamos, del socialismo, que estaban bien lejos de tener un discurso revolucionario e incluso marxista. No, hay una infiltración marxista al Partido Socialista que se va a radicalizar y se va a convertir en la novia del Partido Comunista, la novia continua del Partido Comunista hasta el día de hoy, ¿no? O la querida, pero siempre secundando al Partido Comunista. Y ahí, en ese contexto, es que se crea un Frente Popular, un llamado Frente Popular, el Frente Izquierda de Liberación, que va a seguir el modelo de los frentes populares que creó Stalin a finales de la década del 30, que le dieron buen suceso en Europa, como el Le Front Populaire en Francia, que ganó las elecciones, o el Frente Popular en España, que gana las elecciones en febrero del 35, ¿no? Del 36,
digamos, que es una alianza de grupos comunistas, de partidos comunistas, aliados con los socialistas y con elementos distraídos o, en fin, no sé, o desalineados o cínicos de los partidos más tradicionales de cualquiera de las respectivas naciones de las que estamos hablando. Acá también se hizo eso, tuvo escaso suceso, pero quedó planteado como proyecto. Mientras tanto, la acción de masas de esos grupos se va a intensificar en el campo de los sindicatos. Hay una toma de la universidad a través de una política de becas que ejerce la Unión Soviética, digitando profesores y estudiantes para que vayan a estudiar o a Cuba, o a la Unión Soviética, o a Hungría, o a Alemania, o a Checoslovaquia, o a Polonia, hacer distintas especializaciones, y eso va creando una base de poder en la universidad, hasta que finalmente la universidad queda rendida a sus pies. Al tener la universidad, al tener los sindicatos de la universidad, el foco pasa a ser secundaria, que también va a ser así, y había creado una central obrera a su servicio, y ahí tenemos una fórmula perfecta para la asonada social. Mientras tanto, paralelamente, la izquierda progresa en el campo militar, en el campo de la guerrilla, y va arreciando en su violencia hasta que llegamos al año 68. En el mundo hay una epidemia de insurgencias en el 68, algunas más simpáticas que otras, pero aquí en el Uruguay, capitalizada por el Partido Comunista y por el programa de asalto al poder que tenía la izquierda marxista-leninista junto con el MLN. Acá se produce una fuerte asonada social, estudiantil, hay muertos en las calles, todo lo que la táctica dialéctica de Lenin aconseja, se radicalizan las situaciones y se radicaliza paralelamente, qué casualidad, también la violencia guerrillera. Ahí aparece una orden emitida por la Dirección Central del Movimiento de Liberación Nacional que dice que hay que disparar a matar a los policías. Y ahí matan unos cuantos policías, ahí la violencia se va volviendo más espesa, va teniendo una mayor fuerza, golpes espectaculares hechos con mucha habilidad, con mucha astucia, muchos de ellos, y acciones cada vez más y más violentas. En ese contexto, la idea expresada claramente por los teóricos del Partido Comunista, que era una élite pensante en materia estratégica muy importante, era aislar al gobierno. El gobierno de aquella época era el del presidente Jorge Pacheco Areco. La idea era aislarlo, es decir, quitarles apoyos en muchos sectores. Por eso se precipitaba una reacción a veces airada del gobierno para producir choques al interior de los partidos que apoyaban a la legalidad constitucional. Y es en ese contexto que la guerrilla incrementa su fuerza. Cuando termina el gobierno de Pacheco, termina, digamos, su plazo constitucional, ahí se van a producir elecciones y en ese contexto se crea el Frente Amplio, que es un remedo del frente anterior, del Frente Izquierda de Liberación, pero bastante más amplio. Es decir, consiguieron esta vez, luego de hecho una fuerte acción de propaganda y de combate dialéctico, de producir reacciones de represión en las fuerzas del orden, de denunciar irregularidades o hechos de corrupción, consiguieron un estado de opinión en ciertos dirigentes políticos que vieron la ocasión de tener un crecimiento mucho más rápido en sus carreras. Para los políticos la carrera es un fin en sí mismo, no es el servicio,
no es el servicio, es un fin en sí mismo. Y ahí fue que muchos políticos se plegaron a la estrategia del Partido Comunista y se formó el Frente Amplio. También pasó con los militares, ya estaba, la izquierda estaba fuertemente infiltrada en algún sector de las Fuerzas Armadas, y ahí hubo algunos generales que, unos abiertamente y otros secretamente, apoyaron no solamente al Frente Amplio, sino a la guerrilla. Militares de alto rango, oficiales y altos oficiales, y también algún elemento de los suboficiales o de los clases. Pero también había columnas dentro de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que la mesa estaba servida para que hubiera un asalto al poder. De eso se trataba. Y era una acción conjunta. Aquí en el Uruguay el MNN y el Partido Comunista estaban separados, y sus adherentes a menudo se enfrentaban en los debates, en los centros estudiantiles, a veces chocaban, se denunciaban mutuamente, se burlaban mutuamente, pero en el vértice, cuando se reunían en La Habana, junto con los operadores, con los diseñadores estratégicos del asalto al poder en Uruguay, con la oficina de Uruguay que manejaba la Unión Soviética en su despacho en La Habana, ahí coincidían y se ponían de acuerdo en una cosa y en otra. Por ejemplo, en hacer la tregua que propuso el MLN, hacer una tregua para a ver si el Frente Amplio ganaba las elecciones o no. Estaban matando a mansalva, robando, secuestrando, y súbitamente, después que se forma el Frente Amplio, en 2 meses antes de las elecciones, se produce una tregua. El país parecería que hubiera recobrado la paz, y aparecieron las flores y se guardaron los fusiles, las bombas, los ataques arteros a personas inocentes o a fuerzas del orden. Pero el resultado de las elecciones fue que ganó una fórmula de gobierno que era cercana o era propia de la del gobierno de Pacheco Areco, y ahí recrudeció la violencia. Y en ese contexto es cuando se va a producir un ataque masivo, intenso, impiedoso, como nunca había ocurrido en la historia del país, de parte de la guerrilla sobre distintos personajes. Mataron a soldados que estaban haciendo vigilancia en la puerta de un jerarca, asesinaron a un profesor de liceo, mataron a un policía en una parada de ómnibus. Empezaron a asesinar porque sí. En ese contexto es que la clase política, demorada, lenta, forzosamente, sin ninguna convicción, sin más remedio, como con un gran disgusto, tiene que reconocer que ha sido incapaz de responder claramente el Estado a la amenaza a la que está sometida, y ahí se habla de declarar el estado de guerra interno. El estado de guerra interno que se decreta por parte del Estado Nacional habilita a las Fuerzas Armadas a combatir, le ruega, le pide a las Fuerzas Armadas, le obliga a las Fuerzas Armadas a combatir la guerrilla por el grado de violencia indomesticable que tenía el país. Las Fuerzas Armadas ya estaban entendiendo en algunos aspectos de la lucha antisubversiva, porque habían sido solicitadas por la policía, no para los aspectos estrictamente militares armados, pero sí, por ejemplo, para los aspectos de inteligencia. Quiere decir que información, por lo menos manejaban la información, y los criterios de inteligencia de las Fuerzas Armadas eran mucho más eficaces. De modo tal que entraron en un terreno que ya conocían, pero no estaban preparadas para eso. No, no,
tuvieron que improvisar su propia respuesta. Y ahí fue que enfrentaron en el campo militar al MLN y se encontraron con un dato muy importante, que es con la existencia del aparato armado del Partido Comunista, que era un aparato que llegó a tener más de 900 personas fuertemente entrenados, con una buena calidad de entrenamiento y armados, un aparato muy fijo, pero que no se puso de manifiesto, salvo los aspectos de inteligencia, porque tenía además un grupo de inteligencia del Partido Comunista también muy bueno, apoyado desde luego por los organismos de inteligencia soviéticos y prosoviéticos que existían en la región, ¿no? De los países, de Hungría, de Checoslovaquia, de Polonia, que cumplían distintas áreas. De modo tal que ahí tenemos que las Fuerzas Armadas se hacen cargo de la lucha y van desmontando a partir de los interrogatorios, a partir de la delación que practican muchos de los dirigentes del MLN, van desmontando a la guerrilla. Ya empiezan a emigrar hacia la Argentina o hacia Chile, y ahí se va a conjuntar una especie de regreso con guerrilleros que fueron a la Argentina, que están en contacto con los guerrilleros argentinos, con los distintos grupos y también con los chilenos. Ya se empiezan a producir enlaces importantes, pero la guerrilla se ve emplazada porque encuentra un enemigo firme. Ahora, la política ayuda poco, porque había muchos canales de comunicación entre la política y la guerrilla. Dentro de los partidos de izquierda, por cierto que sí, es el caso de el senador Erro, en su auto llevaba armas de una célula terrorista, las transportaba, o es el caso del entonces presidente de la Cámara de Diputados, que ayudó a la guerrilla a comercializar el producto de un robo de oro, de libras esterlinas. Digamos, los canales entre la guerrilla y los políticos estaban muy abiertos y no se sabía qué bando era el que bando, y las Fuerzas Armadas reclamaron claridad en esa materia. Se encontraron con que no había colaboración de la clase política. Le entregaron las llaves de la lucha contra la subversión, pero no tuvieron el compromiso de ser parte de esa lucha. El país estaba en una crisis económica muy grave, porque en ese clima mal podía producir, tenía realmente grandes atrasos, tenía una situación de insolvencia social muy acusada. Los sindicatos tenían un poder de fuego muy grande, sobre todo los sindicatos estatales, para variar, muy grande, en el sentido de que al ser monopólicos tenían control sobre la luz, sobre el agua, sobre los teléfonos, sobre la aduana, sobre los bancos. El país resultaba ingobernable y había que hacer reformas estructurales urgentes. Los militares hicieron su apreciación de situación y le transmitieron al presidente la necesidad de que llevara adelante algunas reformas estructurales que permitieran variar
la tendencia de la situación y era una forma de aplacar un frente, porque una cosa es el frente militar y otra cosa es el frente social, económico, político. Ahí en el económico, en el político, en el social, ahí había problemas y ahí no había colaboración del frente político. Pero cuando la falta de colaboración del frente político se manifiesta en lo militar, como es en el caso de Erro, bueno, ahí se produce la interrupción institucional y el presidente de la República, apoyado por las Fuerzas Armadas, decide dar un golpe de Estado. Esa es una situación que resultaba prácticamente inevitable. ¿Por qué digo que es inevitable? Porque todos jugaban a lo militar en esa época. Fíjese una cosa, en las elecciones del 71 hubo tres militares candidatos a la presidencia de la República, en los tres principales partidos. El Partido Nacional llevó un militar, el Partido Colorado llevó un militar y el Frente Amplio llevó al general Cereñi, un militar, que había sido militar hasta hacía bien poco. Es decir, había una sensación de que se necesitaba un cierto orden que en el imaginario popular está asociado a lo militar. Y no es casualidad que los tres partidos llevaran figuras militares como candidatos a la presidencia de la República. Esto es un dato que a veces los que escriben la historia tienden a soterrar, tienden a disimular, pero explica un poco la tendencia de la época. El proceso cívico-militar tuvo sus distintos momentos, sus altibajos. Al principio fue un proceso en el que el presidente fue funcional a los cambios que los militares propusieron, pero después el presidente tuvo la iniciativa de proponer él sus propios cambios. El plan de la interrupción institucional era correctivo, era de tipo policial, pero también político. Había que resolver ciertos elementos estratégicos de infraestructura que el país estaba necesitando y disipar cualquier amenaza en el orden militar, en el orden político, en el orden psicosocial, digamos, para conseguir una paz y una cierta estabilidad que el país hacía por lo menos 15 años que no estaba teniendo, o 10, más de 10 años que no estaba teniendo. Eso era claro. Pero el plan del presidente Bordaberry era crear una situación permanente, no excepcional. La diferencia que hay entre la postura del presidente Bordaberry y la postura de la Junta de Generales es una postura, una diferencia importante. La Junta de Generales proponía quedarse el tiempo que fuera necesario para realizar las reformas que fueran necesarias y después entregar el poder, cosa que hicieron. La postura de Bordaberry era hacer una revolución de tipo nacional para crear mecanismos políticos permanentes digamos, transfiguraran el sistema político para siempre, el sistema político de la República. Esa situación se volvió insostenible y así fue que fue desplazado el presidente Bordaberry. En general, todas las dictaduras que han tenido lugar, digamos, en Occidente, han tenido esta característica de empezar con un plazo de extinción, de fugacidad. Todas empezaron para no terminar. Las únicas dictaduras que empiezan para siempre son las dictaduras comunistas, que empiezan y son eternas, porque la diferencia, ¿cuál es? Las dictaduras comunistas quieren cambiar al hombre, quieren cambiar la vida, literalmente quieren hacer la revolución. En cambio, las dictaduras que ocurrieron en Occidente fueron
buenas o malas, pero fueron correctivas. Cuando se terminaba, cuando se creyó terminar esa corrección, se retiraron para su casa, como ocurrió en el Uruguay, como ocurrió en Chile. En Argentina fue diferente, pero como ocurrió en Brasil. En Argentina fue diferente porque ahí interfirió el tema de la guerra de las Malvinas. Pero es importante entender que no es dictadura y dictadura no es lo mismo. Lo cierto es que hubo importantes cambios en el orden económico a partir del año 74-75, cuando asumió de ministro Bej Villegas, que se produjo la apertura económica, hubo libre flotación del dólar en un país donde el dólar estaba restringido, era una mercancía prácticamente clandestina. Y se empezó a abrir la economía y tuvimos un incipiente liberalismo económico que contribuyó a dar una dimensión diferente a las posibilidades de desarrollo estratégico del Uruguay. La apertura económica fue importante durante el proceso, pero no fue total. No fue totalmente genuina tampoco, y hubo muchos empujes para detenerla, frenarla. A diferencia de lo que ocurrió en Chile, que el gobierno fue consecuente con las reformas, aquí no hubo interiormente, al interior del proceso, un consenso como para seguir adelante con las reformas, y es así que siguieron de pie todos los elementos problemáticos que hasta el día de hoy tenemos que padecer, como las empresas públicas, la intervención del Estado en el sistema de retiros y pensiones, todos esos elementos que hoy constituyen una maldición para el ciudadano común, se pudieron haber arreglado durante el proceso. En eso estaba el espíritu liberal de la época, de muchas personas como Bej Villegas, el grupo que estaba en búsqueda y que yo integraba también, de ir adelante con todas esas salidas y esas aperturas, pero no se dio, hubo prevaleció una mentalidad marxi-vallista o terri-vallista o simplemente conservadora, apostando por la inercia, y bueno, no tuvimos los resultados que tuvimos en Chile. Y ahí, bueno, cuando los militares alcanzaron sus últimos objetivos militares, que fue la desactivación del aparato armado del Partido Comunista en 1980, llamaron, como habían prometido desde el principio, llamaron a un plebiscito a ver si la ciudadanía quería volver a la democracia con una cierta tutela en su defensa para evitar que el marxismo tomara el poder. La mayoría le dijo que no, y al año siguiente o a los dos años se hicieron elecciones internas de los partidos políticos, y ahí salieron los candidatos de los partidos que iban a gobernar, de los partidos tradicionales, y ahí ya llegamos al año 84, que son las primeras elecciones que tenemos, y ahí va a ganar el doctor Julio Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, es el primer gobierno luego del proceso cívico-militar, que heredó algunos problemas económicos que en parte pudo afrontar y en parte no pudo afrontar. No avanzó la liberalización, la verdad sea dicha, pero intentó un proceso de pacificación que finalmente en su momento fue meritorio con las amnistías, con la ley de caducidad, pero finalmente quedó trunco al momento actual, y desde hace 20 años es problemático, ¿no? Realmente el resentimiento pudo más que
la necesidad de dar vuelta a la página como ocurrió en otros países. Al gobierno del doctor Sanguinetti le sigue el gobierno del doctor Lacalle Herrera. Ahí hay un poco más de apertura económica, hay un impulso más liberal en algunos aspectos, pero no pasa de eso, no pasa de un impulso. Se facilitaron algunos aspectos, se liberalizaron algunas funciones, pero o el país o la clase política no estaba preparada, como no está cada vez menos, para llegar a los cambios que el país necesita. Luego vuelve Sanguinetti al poder, ya con una formulación socialdemocrática más pronunciada, pero le toca la devaluación de Brasil, que es uno de los fenómenos graves, y a la que quizás no se le respondió con toda la velocidad que se hubiera necesitado en ese momento. Pero lo cierto es que si bien fue una presidencia ordenada, lo que no hubo fue una fuerte determinación económica como para responder a lo que estaba ocurriendo, que había realmente el mundo ya se había globalizado, y resultado de esa globalización es que los países ya no podían cobijarse en su soberanía para manejar la economía, y de alguna manera fue desbordado por la devaluación de Brasil, que fue parte de todos esos procesos. Y luego asume el doctor Valle con un discurso más fuertemente liberal, más claramente liberal, pero es aquejado por algunas maldiciones externas, por la mano de Dios, como son la crisis de Lastosa principalmente, que fue tremendo, y la crisis bancaria argentina, que arrastró al Uruguay a una situación absolutamente compleja. Pero el doctor Valle afrontó con valentía, afrontó con mucha fuerza esas dos ataques masivos, porque lo de la Argentina fue un desastre para nuestro sistema financiero y para la estabilidad, y lo de Lastosa fue otro desastre. Y sin embargo, con toda la caída de los valores que significaron esos desastres, el doctor Valle pudo revertir con una fuerte disciplina económica la situación, y se fue con una situación, no diría de prosperidad, pero de gran fuerza. En ese contexto es que se hace fuerte el Frente Amplio, y bueno, tenemos el ingreso de los marxistas al poder en la República Oriental. Resultado de la crisis que padece el gobierno de Jorge Valle es una fuerte crisis social, una fuerte caída de los ingresos en todos los órdenes, y por más que el doctor Valle, como quedó claramente comprobado, dejó la economía marchando y en dirección a la prosperidad, tenemos el ingreso de los marxistas al poder, y con eso empieza lo que yo ya he definido como una peste para la historia del Uruguay. Es muy curioso, ¿no? A mí cada vez que digo esto me recuerdan, dice, pero había mucha prosperidad. Digo, nunca las materias primas, los commodities, salieron tanto dinero, nunca, nunca, nunca en la historia de la galaxia, no del planeta Tierra, en la historia de la galaxia, nunca los commodities tuvieron a esos precios que tuvieron durante el gobierno de Vázquez y de Mujica, el primer gobierno de Vázquez y el primer gobierno de Mujica. Eso fue la maldición de la maldición, porque creó el hábito de que el dinero es ilimitado. Es como aquella familia que tiene poco hábito de trabajo, pero un buen día saca la lotería y llevan la buena vida mientras el dinero del premio de la lotería fluye.
Bueno, eso fue lo peor que nos pudo pasar, fueron los buenos precios que hubo en la Argentina y la mala política que hubo en el mundo con los con las materias primas, muy buenos precios. Las tierras se valorizaron, los productos primarios se recontravalorizaron. Empezó a ingresar dinero realmente bueno. Y además, para mejorar todavía la situación, la grave situación argentina que le hizo imposible la vida a muchos hacendados, a la actividad primaria, a la actividad agropecuaria, y emigraron hacia el Uruguay, compraron tierras, arrendaron tierras y hicieron producciones modelos, hicieron avanzar el sector primario de una manera tremenda. Esos son elementos extraños a la política del Frente Amplio. Son variables que tienen que ver con el cambio de política en China, que ingresó al consumo a millones y millones de personas, y con la política desastrosa que llevó adelante el kirchnerismo, destrozando el aparato productivo primario en la Argentina y llevando a la inmigración de los hacendados a Uruguay y a Paraguay también, ¿no? Pero trayéndolos a Uruguay. En ese contexto podemos tener buenos indicadores dentro de los gobiernos del Frente Amplio, pero es absolutamente inocente el gobierno de Tabaré Vázquez, los dos gobiernos de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica, es absolutamente inocente de esos buenos resultados. De lo que no es inocente es de los malos resultados, de la fuerte intervención del Estado en todos los órdenes, habiendo creado ministerios, habiendo creado un sistema de planes para pagarle a la gente para que no trabaje, habiendo promovido la pobreza, habiendo hecho una intervención en el trabajo de las personas a través el impuesto a la renta del IRPF. Eso fue tremendo, fue una de las grandes derrotas de la sociedad uruguaya, fue aceptar el IRPF que puso el gobierno de Tabaré Vázquez. El sistema unificado de salud, otro desastre, corrompió gran parte del sistema instalado y lo reorientó y además lo centralizó, creó una política colectivista en materia de salud, absurda. Creó un impuesto a las jubilaciones, a las jubilaciones, le puso un IRPF a las jubilaciones, a la gente que aportó todos los días. Creó un sistema de enseñanza en la que le obliga a los padres a tener que mandar a los chicos a colegios donde le dan iniciación sexual a los 6 años o a los 12 años y los incitan a la variedad sexual. Fue realmente algo malo hecho para la gente, pero creó muchos empleados públicos y tuvo decenas de miles de pensionados del Estado, de gente a las que no se le pidió ninguna contraprestación para trabajar. Creó una suerte de clientelismo. Esto ocurrió en los gobiernos, primer gobierno de Vázquez, que comparado con los otros dos fue el mejor y fue un desastre por estas cosas que estoy diciendo. El gobierno de Mujica, que fue el peor de todos, y sin embargo tenemos los indicadores económicos más altos por lo que acabo de decir de las variables internacionales, y el último gobierno de Vázquez, que fue abiertamente un desastre donde la corrupción y la persecución estuvo a la orden del día. Y bueno, luego del gobierno de Vázquez tenemos del último gobierno de Vázquez tenemos este gobierno al que con esperanza apoyamos, porque sacar de encima 15 años de gobierno Frente Amplista era necesario, había que cambiar, necesariamente había que cambiar, y si bien no había muchas esperanzas, tampoco pensé que podía llegar a ser tan continuista como terminó siendo este gobierno, que dejó el IRPF, el FONASA, permitió que quedara abolida de manera ilegal la ley de caducidad, que mantuvo el tipo de enseñanza errática,
para los chicos. En realidad es un gobierno que ha pecado de continuista. Cambió algunas cosas para dejar todo como está. Yo no sé qué podrá derivar de esto, pero si usted me pregunta si yo tengo esperanzas, le digo que tengo pocas. Esperanzas en el cambio por la libertad, en la salida hacia la libertad, en el espíritu liberal, tengo muy pocas esperanzas. El Uruguay tiene muy arraigado el ademán marxiballista de que el Estado es la madre, el padre, es alguien al quien le tenemos que prestar veneración, y la iniciativa individual está castigada, censurada. Aquí es un timbre de honor ser estatista, cuando el estatismo va contra la libertad y contra la identidad de las personas, contra la dignidad. ¿Qué nos espera? Esta es una pregunta que en todas las épocas todos se han preguntado. En nuestra época, ¿qué nos planteamos? Nosotros tenemos un escenario geopolítico bastante complejo, en el que las antiguas referencias se han ido disipando, y mi generación, yo soy de la generación de la Guerra Fría, le ha costado acomodarse a la multipolaridad, le ha costado acomodarse a la presencia, al protagonismo de distintos factores que no formaban parte de el mundo nítido en el que fui educado, que es el mundo donde de un lado estaba la pretensión totalitaria y del otro lado estaba la salida capitalista y de la libertad. ¿Qué tenemos ahora? Y tenemos caída de algunos paradigmas gravísimos. Occidente está enclenque. Occidente ha elegido autodestruirse y está viviendo un suicidio que empezó siendo en cámara lenta y que ahora ha ido acelerando por efecto de la demagogia infame de sus políticos infames. Todas las versiones socialdemócratas europeas y norteamericanas han creado una apertura a los factores de destrucción de Occidente que han dado por resultado, han sido premiadas esa industriosidad por la destrucción realmente de Occidente. Todo esto empezó en Europa con la inmigración masiva, por razones económicas, por razones demagógicas, razones económicas y demagógicas. En Alemania fue por razones económicas conseguir, Alemania y algunos países del norte de Europa también, necesitaban mano de obra más barata porque la alta calificación de la población local no les permitía tener una masa de aportantes laborales, digamos, no calificados, y se necesitaba. Por eso, en esos lugares se habilitó la inmigración. En otros lugares, como efecto de la descolonización, se facilitó la presencia de muchos inmigrantes. Casualmente, la mayoría de ellos vinieron del mundo africano y africano musulmán y musulmán medio oriental. De esos lugares ha llegado el grueso de esa población que hoy está camino a ser mayoritaria en Europa. La convivencia de culturas, la convivencia de civilizaciones diferentes, de formulaciones diferentes de la espiritualidad, es algo saludable en un espíritu liberal, y sin duda que no seré yo el que la condene. Pero el no tener claro cuáles son los límites de los procesos de aculturación que pueden lastimar el perfil y la identidad de una sociedad es otra cosa, y eso es lo que pasó en Europa y lo que en parte ha pasado en los Estados Unidos. El caso de Europa es muy simbólico, muy especial. En Europa la
comunidad de acogida, digamos. Los que dan hospitalidad están siendo domesticados por aquellos que son recibidos, y ya están imponiendo sus propias normas. Esas normas es, como decía, un proceso de aculturación. Ya los valores y la tolerancia que era propia de Occidente, hay regiones que en Europa no se observan. Es territorio liberado, es un territorio colonizado por la colonización masiva. La mayoría, los europeos no tienen hijos, planifican la familia, teóricamente está muy bien planificar la familia, pero los que vienen de los países del llamado tercer mundo proliferan abundantemente y por lo tanto hay una bomba demográfica que es la que explotó en Europa y amenaza con quedarse con Europa. No me dolería que se quedaran con la tierra de Europa, lo que me duele es que se queden con las tradiciones, que ya empiecen a prohibir las tradiciones. Hace poco en España se denunció la Semana Santa en Sevilla, que se hicieran procesiones en Semana Santa, porque eso afectaba la sensibilidad del Islam. Eso pasó en España. En otros lugares, en Francia, ocurren cosas similares. ¿Qué estamos viviendo? Y eso ocurre frente a los gobiernos demagógicos, porque muchos de esas personas inmigrantes en 2 años se convierten en votantes. Así que a esas personas se les da una pensión, se les da el contribuyente natural, coopera forzosamente para mantener a esas familias y esos grupos de gente, y esos se van a convertir en votantes que poco a poco están desplazando. 5 millones de musulmanes en Inglaterra tienen casi más poder que 65 millones de ingleses, o 60 millones de ingleses. Han colocado más de 12 alcaldes en el último año. ¿Eso qué significa? Negligencia de parte de las élites dirigentes. Me daría mucho placer que las élites dirigentes volaran por los aires, pero se llevan consigo todo el tesoro de nuestra tradición, el tesoro de nuestros valores, y eso es imperdonable. No se comprende qué está pasando en este mundo si manejamos la racionalidad. Hay que incluir muchas variables. En los Estados Unidos también se suicidó. El suicidio de los Estados Unidos comenzó con los Clinton, se acentuó el gran artífice, el demonio, el satán de la caída de los Estados Unidos, tiene nombre, es Obama, el presidente Obama, que es el ángel oscuro de este actual presidente Biden, que ha diseñado una política interior y exterior fundada en la demagogia también. La demagogia es la moneda corriente de las democracias contemporáneas. Antes era una patología de la democracia, hoy es el sujeto central de las democracias. Y gracias a esa demagogia, se han abierto las fronteras de los Estados Unidos a una inmigración no virtuosa, una inmigración que necesita ser mantenida, una inmigración no socializada debidamente, que ha distorsionado los valores de esa sociedad. En ese contexto de confusión tenemos que la poderosa Europa y los poderosos Estados Unidos, que eran los bastiones de la defensa del Occidente en el mundo, y los exportadores de esa civilización al mundo, están heridos en su propio interior. Esto se ve en la actuación viciosa de las Naciones Unidas, que es un organismo absolutamente pernicioso para la paz mundial, y pernicioso para la ordenación de los valores que definen a la civilización contemporánea. También por demagogia, también por considerar igual lo diferente, ese organismo ha secundado
con fuerte presencia de oscuros intereses, distintas aventuras militares, políticas y sobre todo culturales, las políticas de segregación de los géneros, por ejemplo, es gravísimo que parte de las Naciones Unidas. Tenemos, las Naciones Unidas son una fuente continua de desorden y de desregulación racional de las relaciones. Desregulación racional de las relaciones. Eso es lo que caracteriza a las Naciones Unidas. Tenemos escenarios de guerras incomprensibles. Por ejemplo, el interés nacional ruso por mantener sus fronteras aseguradas frente al desborde de Occidente es violentado por un cambio de gobierno en Ucrania. Las negociaciones que venían regulando esa calidad fronteriza que Rusia necesita frente al resto de Europa en su desborde, fue graciosamente sorteado por la propia Europa, jugando con su debilidad, jugando con su vulnerabilidad, y utilizando a Ucrania como un bastión de avanzada, no como la frontera natural del mundo bajo influencia rusa, sino como un bastión de avanzada para meterse en el corazón del mundo ruso. Es lógico que la guerra exista. Lo que es absurdo es que Europa se vaya involucrando en esa guerra y que los Estados Unidos se involucren en esa guerra, cuando tendrían que haber tenido una actitud independiente, indiferente frente a ese fenómeno. Las guerras del Medio Oriente, también Israel lucha por su supervivencia y Israel lucha por existir. La política ambigua de los Estados Unidos hacia Irán, hacia el desarrollo atómico de Irán y esa forma de estar respaldando a Israel, pero a su vez buscando imposibles equilibrios en la región, lo único que ha hecho ha sido excitar el extremismo del terrorismo. Todos estos escenarios, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de que tenemos una realidad donde falta el liderazgo. Rusia toma iniciativas fronterizas de acuerdo a sus intereses, China toma iniciativas económicas de acuerdo a sus intereses y Estados Unidos y Europa no saben cómo posicionarse ante esas realidades. A mí me preocupan los efectos de eso, no en lo militar, ni siquiera en lo económico, me preocupan los efectos en lo cultural. Occidente ha perdido la preeminencia. Ha perdido la preeminencia, ha perdido la iniciativa y Occidente, que es la punta en el orden científico, tecnológico, intelectual, humanístico, ahora está en una posición de obsecuente defensa, en la que no entiende dónde golpear y cuándo golpear. Es gravísimo. Estamos sin espaldas. Los que protegían nuestras espaldas en cualquier parte del mundo, que eran las potencias occidentales, están ellas mismas desconcertadas y carcomidas desde adentro por sus propias debilidades. Desconcierto. Esa es la palabra con la que se podría definir la situación por la que atraviesa el mundo actual. El mundo y especialmente América Latina. Luego de la caída del socialismo real de la Unión Soviética, la izquierda quedó a la deriva, quedó cautiva de culpas que nunca asumió, y es ahí cuando se formó el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es la antigua, la inveterada, la irreductible pretensión de la izquierda por destruir el sistema capitalista por los medios que sea. El Foro de San Pablo lo plantea en términos gramscianos, es decir, a través de la guerra psicopolítica, a través de el deterioro de las instituciones y de los valores de la civilización capitalista y occidental en los países capitalistas y occidentales.
América Latina ha sido víctima de eso y en su propio seno y dentro de los marcos democráticos se han tomado por asalto con astucia, con habilidad, instituciones culturales, medios de comunicación, gobiernos, instituciones políticas, instituciones jurídicas. Se ha producido una suerte de acción corrosiva en lo que sería todos los elementos de la superestructura, para decirlo con palabras de Marx, todos los elementos de la superestructura, todo lo que deriva de la organización capitalista de la sociedad. Y entonces la justicia, la cultura, los medios de comunicación, todos esos elementos fueron tomados como bastiones para conquistar, y realmente fueron conquistados. Eso dio por resultado en algunos países como Venezuela el llamado terriblemente socialismo del siglo XXI, en Argentina dio el kirchnerismo, aquí dio al Frente Amplio, en Brasil dio el fenómeno de Lula, en México dio a López Obrador y su gente, en los Estados Unidos ha dado las movilizaciones universitarias que están teniendo lugar ahora con la movida pro-Palestina, pro-Hamás, que existe en los Estados Unidos. Todos esos elementos se encuentran en un vértice, se encuentran en un punto, en cual en la destrucción del sistema capitalista, la destrucción del sistema democrático liberal tal como lo hemos conocido hasta ahora. Esa es la realidad, es una poderosa, ¿qué tienen en común? Una poderosa intervención del Estado, una generosa actividad de reparto de dinero a marginales, a desocupados, crecimiento del Estado para poner cuadros calificados en nuevos ministerios, de aumento desmedido de la presión tributaria, una financiación expresa de la cultura, como si la cultura tuviera como fuente la voluntad del Estado, pero el Estado se convirtió en el gran mecenas de la cultura y en el gran empleador. Esa es la fantasía de un larvario socialismo. No es el socialismo que conocemos en Cuba, que conocimos en la Unión Soviética y en los países que estuvieron bajo su poder. No, es muy otro, pero es familiar a ese. Este es un socialismo enquistado dentro de la mecánica teóricamente liberal de los sistemas occidentales, de las democracias occidentales. Y lo que tiene, que es de base populista, que es una característica muy importante, y ha concitado, debido a la propaganda, la excitación y la expectativa de varias generaciones de votantes. Por eso muchos de ellos han repetido los elencos de gobierno, han estado bastante tiempo. Les ha coincidido, la verdad sea dicha, con circunstancias internacionales muy favorables, como el aumento extraordinario de las materias primas, del costo de las materias primas que produce América Latina, principalmente Argentina, Uruguay, Brasil, el petróleo en Venezuela, que eso les permitió una entrada de dinero única, histórica, suplementaria, que les permitió organizar un gran reparto con el cual tener secuestrada la atención y la adhesión de millones de ciudadanos que se limitaron simplemente a consumir esas mieles que venían de la demagogia marxista. Frente a eso, en uno de los países
de América, en el más vanguardista de todos, en el que tiene la mayor riqueza de tradición europea, de valores occidentales, y que tiene una rica tradición liberal. Ahí, frente a eso, apareció el fenómeno de Milei, el fenómeno del liberalismo siendo fuente de confianza para la población. No es casualidad que sea Argentina. Argentina es el país que dio a Juan Bautista Alberdi, que es uno de los primeros pensadores liberales de la historia. En 1840, 1850, Alberdi ya era un pensador de nota y respetado en el resto del mundo. Hay una tradición, hay un ejercicio del liberalismo bastante claro en algunos periodos de la historia argentina, principalmente en los últimos 30 o 40 años del siglo XIX. Siempre tengo presente que von Mises, que fue quizás el más grande filósofo liberal, visita a la Argentina, llamado por el empresariado argentino y por la academia argentina, algo que es la visita en 1959, y va a dar una serie de conferencias, lo que significa que ahí hay un amor a la competencia, a la intemperie, al espíritu de empresa, al espíritu de libre iniciativa. Eso, 15 años de kirchnerismo, años de prédica peronista, años de prédica de la izquierda, no pudieron felizmente borrarlo, y reapareció ¿dónde? En las personas mayores, que recuerdan aquellos episodios, prácticamente no quedan. Reapareció en los jóvenes, en los votantes de la primera vez, en la gente que se desencantó de la demagogia, del control estatal, de sus gustos, de lo políticamente correcto, de lo de la imposición de los gustos mediante la gestión administrativa del Estado. Gente que quería afirmar su libertad, afirmar su identidad, y que descubrió un fenómeno muy importante, que es el amor a la intemperie, el jugarse uno para construir su propio destino, el no esperar de nadie que no sea de sí mismo. Eso es una de las características fundamentales, es lo que encarna como símbolo Milei. Más allá de que le vaya bien o le vaya mal, lo que le ha ido excelente a él y a todos los que pensamos que el liberalismo es inherente a la persona humana y a la dignidad y a la identidad de las personas, lo que le ha ido excelente y quedará para siempre en la historia es el hecho de que hizo ingresar a la historia una generación de rebeldes, que rebeldes en favor de la libertad, no rebeldes en favor de un aumento de sueldo, no rebeldes en favor para conseguir un empleo público, no rebeldes para que les digan dónde tienen que ir y qué deben comer y qué deben leer, sino rebeldes que están dispuestos a armar su propia vida. Lo único que quieren es un país que les provea de orden y de justicia para que ellos desarrollar con su estudio, con su trabajo, con su iniciativa, su propio destino. Por lo tanto, me parece que es un fenómeno muy bueno, es una respuesta al asalto, al despliegue grande y nefasto de las fuerzas del Foro de San Pablo y de todos sus socios locales en cada uno de los países. Acá en Uruguay hemos sido víctimas de esa política, y lamentablemente no tenemos el resorte que dispare esa rebeldía, porque no hay una tradición liberal que pueda avalarla. Yo tuve expectativas con este gobierno, no de que hiciera una política liberal, pero sí que se desmarcara bastante de lo que era la política de 15 años del Frente Amplio. Pero el gobierno dejó en pie muchas de los cambios de tipo estatista que hizo el Frente Amplio, y los dejó de pie. Aquí le llaman
políticas de Estado a la inercia, a dejar todo como está, a cambiar algo para que todo siga como está. A eso le llamaron política de Estado. Sin duda que es más grato vivir bajo un gobierno como el que encabeza o encabezó el doctor Lacalle Pou, que vivir bajo un gobierno del Frente Amplio. Y si fuera necesario acompañar de nuevo un esfuerzo parecido, habrá que acompañarlo, pero con resignación, con conciencia de que no estamos acompañando nada que vaya a reflejar nuestros ideales, sino que estamos conteniendo un poco el avance del marxismo y de la vulgaridad que conlleva la política populista. Es decir, nos resignamos a votar algo parecido a lo que hay hoy, a la coalición republicana, no porque en esa coalición estén nuestros ideales, sino porque en esa coalición no están los ideales del enemigo. Preguntarse sobre el futuro es bastante complejo en circunstancias tan cambiantes como las que vive el mundo y como las que, a pesar de su personalidad nacional tendiente a ser estacionaria y a no cambiar mucho, a ser conservadora, presenta también el Uruguay. ¿Qué esperar de lo que va a venir del próximo gobierno? Lo deseable sería, voy a decir primero lo deseable y después lo indeseable. Lo deseable sería que esta coalición pudiera repetir pero con un proceso de autocrítica importante y que tenga un poco más de audacia y no simplemente que sea un cambio de guardia. Eso sería lo deseable. ¿Qué sería lo indeseable? Que esta coalición no pueda seguir, que la gente sea nuevamente tentada por el populismo, por la prédica del resentimiento y caiga en los brazos del peor de los escenarios, que sería un gobierno llevado adelante por el marxismo, ¿no? Este Frente Amplio, además, es mucho más radicalmente marxista que el anterior, que tuvimos la desdicha de padecer, de la maldición que fue aquel Frente Amplio. Este es peor, porque las fuerzas mayoritarias son marxistas-leninistas por definición y no tienen ningún elemento regulador con fuerza suficiente como para mitigar esos empujes. Antes había alguna fuerza que, si bien era funcional al proyecto, moderaba bastante. Hoy esa moderación no existe. Vamos a pasar de un radicalismo al otro. Uruguay depende económicamente, depende para su destino de la suerte brasileña, de la suerte argentina. El despegue argentino, que es algo que sin duda va a venir, porque Argentina estando mal igual nos beneficiaba. Si Argentina consigue salir de las postraciones a las que lo condenó la izquierda corrupta que estuvo en el poder con los Kirchner, sin duda que Uruguay va a tener una posición relativa en la región vía Mercosur muy importante. Hay que ver qué es lo que ocurre con Brasil y hay que ver cómo evolucionan los escenarios en el resto del mundo. Es decir, la guerra de Ucrania puede terminarse con una negociación, con un armisticio, con un con una frontera fija, o puede escalar. La próxima escalada de esa guerra es el uso de armas nucleares tácticas. No va a haber posibilidad de seguir con otras armas. En el Medio Oriente la situación no es mejor. Todos esos elementos pueden ser intervenir como variables en el horizonte de la realidad de la región de América Latina y sobre todo del Cono Sur, porque es la región que tiene mayor productividad de alimentos para el mundo, pero puede ser hasta literalmente positivo una escalada en aquel sentido en el orden económico, pero podría ser gravísimo en otros órdenes.
Yo veo con optimismo que he tenido muchos alumnos cuyos hijos se han vuelto liberales, gente que, como yo, han vivido el tránsito desde el escepticismo, lo han vivido con velocidad, que han seguido de cerca el vecino fenómeno de Milei, y hay un espíritu de libertad, un espíritu de no acompañar de manera ovina a los improvisados dirigentes políticos, sino de tener cierto escepticismo en la política, más confianza en sí mismo, más confianza en su capacidad para estudiar, para perfeccionarse, para eventualmente trabajar, que confianza en lo que el político puede hacer y en lo que el político le pueda dar. Cuanto menos importante es la política, más vida tiene la sociedad. Y hay jóvenes que están entendiendo eso. El problema del futuro es que ya no es lo que era, es otra cosa. Siempre cambian los escenarios del futuro. Yo me lo he preguntado más de una vez, créemelo. ¿Cuál es el destino del Uruguay? No, esto no es una proyección científica, porque no se puede hacer, y tampoco es resultado de un ensayo astrológico, sino viendo el conjunto de variables que interfieren en la realidad y que presumimos que pueden interferir. ¿Cuál es el futuro que puede tener Uruguay? Uruguay, como lo dije antes, pertenece a una región en la que está la potencialidad de producción de alimentos más importantes del mundo. Toda la pampa húmeda argentina, el sur del Brasil, Santa Catarina y el Uruguay, parte Paraguay también, son la concentración más grande de variedad de alimentos que hay en el mundo, por definición, por extensión en el caso Brasil y sobre todo Argentina, y por variedad en el caso de todos los otros países que integran el Mercosur. En un escenario donde el desarrollo tecnológico va avanzando cada vez más aceleradamente, la producción de alimentos y la posesión de recursos vitales como el agua, por ejemplo, pasan a ser sensibles. La región pasa a ser importante para el resto del mundo, porque el hecho de estar lejos solamente es un inconveniente para los fletes, pero para la seguridad quizás es bastante más importante. El mejor escenario es para el Uruguay el desarrollo. Habría que hacer una fuerte revolución de orden liberal, porque hay que desarrollar el conocimiento. Uruguay tiene que vender conocimiento y tiene que vender producción. Conocimiento y producción son los dos elementos. No, no, eso es lo que hará que el Uruguay sea importante. Sus profesionales van a tener que estar aplicados al desarrollo del conocimiento, a la búsqueda del conocimiento. Va a tener que haber un incentivo muy fuerte de parte del mercado para que la orientación sea salir a producir conocimiento. Eso ya lo decía el doctor Jorge Valle, mucho antes de ser presidente, y cuando fue presidente también, y me parece que sigue siendo un reto que Uruguay está cumpliendo parcialmente o no está cumpliendo. Y la otra es si la producción racional, audaz en el orden del sector primario, ¿no? Que es fundamental, y con el desarrollo de algunas pequeñas industrias. Pero cuidado, ese es el mejor escenario. El peor escenario es que el narcotráfico colonice toda la región de América Latina. Va camino a eso. Aquí, en este país, creen que viven en una isla en la que pueden controlar a los delincuentes que tienen. No se han dado cuenta de que la delincuencia es una red de dinero internacional, de armas internacional, de personas internacional y de drogas internacional. Uruguay es una región
Para el delito no existen países, existen regiones con distintas funcionalidades. Uruguay es un puerto, Uruguay tiene un mercado interno muy chico en materia de consumo, pero digo, lo van a tratar de copar totalmente. Y como son fuerzas irregulares, tienen su propia ley de la selva, sus colonizaciones, sus territorios liberados. Eso es, si Argentina y Brasil no consiguen enfrentar debidamente este problema, y obviamente Uruguay, no hay buen pronóstico para la región. América Latina es una de las regiones más violentas que existen en el mundo. En un mundo que cada vez está más violento, después de la pandemia, el mundo se ha convertido en un escenario cada vez más violento. El hecho de que el narcotráfico en América Latina goce de tan buena salud y goce de la indulgencia de las autoridades, con leyes caracterizadas por su lenidad, por la suavidad con la que tratan el delito, que los delincuentes sientan que estos países, Uruguay es típicamente eso, no son tan severos, en la persecución del delito, no permite que podamos abrigar una esperanza iluminada acerca del destino. Los gobernantes creen que los delincuentes tienen que ser o educados o tratados con cierta indulgencia, cuando lo que tienen que hacer es ser separados de la sociedad, tienen que ser separados de la sociedad. Y ninguna legislación apunta a eso, toda la legislación del anterior gobierno, de este gobierno, y me temo de los que vendrán, van en dirección de una mayor distensión en la lucha contra el delito. No se aumentan las penas, no se denuncian los tratados internacionales, por ejemplo, que impiden el trabajo forzado a los prisioneros. Eso hay que denunciarlos, hay que volver al trabajo forzado, hay que disciplinar, estar en la cárcel con teléfonos dirigiendo actividades que están fuera de la cárcel, no es una manera de proteger a la sociedad del delito. Y esto es lo que hace el Estado uruguayo. El Estado uruguayo es cómplice del daño que el delito está provocando. Y lo es porque falla en su poder legislativo, porque las leyes son malas, no reflejan la realidad. Falla en su poder ejecutivo porque las pocas leyes que hay, no hay capacidad operativa para hacerlo, y no sé si no hay voluntad tampoco. Y falla su sistema de justicia porque los jueces y los fiscales actúan con un criterio muy arbitrario. Los tres poderes colapsaron para asegurarle a los uruguayos los únicos dos derechos que son importantes que el Estado asegure, que son el derecho a la seguridad y el derecho a la justicia. Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay derecho. Cuando falla la seguridad, nadie está, con el miedo nadie puede ejercer ningún derecho. Ni la vida ni la propiedad están a salvo cuando hay inseguridad. Y si la justicia es lenta, si la justicia es corrupta, si la justicia está distraída, si la justicia no está preparada, tampoco. No necesitamos un ministerio de desarrollo social, ni de medio ambiente, ni de turismo, ni de nada. Necesitamos que funcione bien la justicia y que funcione bien la seguridad. La única manera de que el escenario que podemos vislumbrar tenga una cierta expectativa de ser probable para que sea bueno es que se repare en la seguridad y que se repare en la justicia. Es difícil que se comprendan estos elementos. Hablar de la seguridad está mal visto. No sé por qué, porque la seguridad es un prerrequisito de la libertad. Si no hay seguridad, no se puede ejercer la libertad. Pero acá somos víctimas de un fenómeno que es la batalla cultural. Aquí el granchismo, toda la operación que se hizo desde el Foro de San Pablo a partir de la aplicación de las tesis de Gramsci, que decía que hay que hacer la revolución
en la cotidianeidad de todos los elementos que sostienen a la sociedad capitalista, ha terminado colonizando los cerebros de aquellos que no tendrían que dejarse colonizar, que son los gobiernos. Nosotros estamos enfrentados a una batalla cultural. Yo la vivo todos los días, yo soy un operador de esa batalla cultural directamente. Cuando digo que el Estado no debe intervenir en la cultura, me quieren crucificar, porque digo que la cultura no es algo que dependa del Estado. El talento no depende del Estado. Ninguno de los grandes artistas del universo recibieron rentas del Estado. No la recibió Gardel, no la recibió John Lennon, no la recibió Elvis Presley, no la recibió ningún artista, ni Beethoven, ni Joyce, ni Borges, ningún artista. Y entonces, la batalla cultural es demostrar que es la iniciativa individual y las necesidades y la optimización de los propios recursos, aquello que decide el bien de las personas. La gente actúa por ambición, tratando de optimizar sus decisiones. De eso se trata. Esperarlo todo del Estado es ovejuno, es algo que es entregar lo único que tenemos de diferencial, que es nuestra iniciativa, nuestra libertad. Y la gente se la entrega gustosamente. Entonces, la batalla cultural es demostrar que es uno el que tiene que crear su propio destino. No son ni los dioses, no, en el sentido que lo decían los antiguos griegos, que marcaban el destino, ni tampoco son el Estado, no son los políticos. Pero los políticos, como decía Milei, son sociópatas. Ellos creen que nada puede funcionar si ellos no intervienen, y que la gente no es feliz si ellos no la ayudan. Eso es una forma de ser sociópata. Lo explicaba muy bien Milei. El presidente Milei lo explicaba muy bien eso. Yo considero lo mismo. Así que la batalla cultural la tenemos que dar cada uno en su lugar, no consintiendo, basándonos en los valores que definen a Occidente, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la tradición literaria, filosófica, artística, espiritual de Occidente. Eso es fundamental. Podemos visitar todas las culturas que queramos, pero fue la cultura occidental la que ha sacado adelante a la humanidad. El desarrollo de la medicina no ocurrió en la China, ni en el Japón, ni en la India, ni en el África. Ocurrió en Occidente y de Occidente se trasladó al mundo. Todo lo que significa el desarrollo científico es un fenómeno nacional occidental, la ciencia. Convivimos y respetamos con todas las culturas, pero la cultura occidental es preeminente. La prueba está, todos los países del mundo, lejanos o cercanos, tienen una aplicación tecnológica, una ciencia occidental, tienen hospitales, tienen aparatos de radioterapia, tienen CTI, todos esos elementos son occidentales. No los puede buscar uno en los textos en los que se basan otras civilizaciones. Por lo tanto, la lucha cultural está en ese plano y también está al interior de Occidente, porque tampoco se crea que el marxismo representa a Occidente. El marxismo representa la voluntad de destruir a Occidente. El desarrollo cultural y científico de los países marxistas ha sido exiguo, no ha dado absolutamente nada importante. Es la libre concurrencia del conocimiento, de la libertad, la enseñanza libre, la que ha permitido promover la investigación, promover el desarrollo. Por lo tanto, estamos todos convocados a la batalla cultural y cada uno la tiene que dar en su ambiente. ¿Cómo se da la batalla cultural? No consintiendo con
la resignación, no consintiendo con la aceptación pasiva, no consintiendo con esperarlo todo de otro, ser uno el propio actor de su propia existencia. Eso es una condición de ciudadanía. La gente cree que ser buen ciudadano es estar preocupado por la política, leer cosas sobre los partidos políticos y ver las fotos de los dirigentes políticos. ¡Socorro! ¡Socorro! Eso es lo contrario. Lo real, lo verdaderamente real, ser buen ciudadano, ser útil, es ser útil para uno mismo. Porque si uno es útil para uno mismo, necesariamente por aquello de los intercambios y de la mano invisible, está haciendo bien para los demás. El panadero quiere ganar dinero para que sus hijos vivan mejor, y el zapatero quiere ganar dinero para que sus hijos vivan mejor. Y entonces produce zapatos y el otro produce panes, y uno compra panes y el otro compra zapatos. La sociedad toda se beneficia de esas ambiciones. Así que la batalla cultural es entender la raíz del capitalismo, que es la base de la libertad. Ese es el reto, el de la batalla cultural, es un reto que tenemos. ¿Para qué estamos? Para ser quien somos. Yo tengo mis años, ya soy una persona muy mayor, pero los que no son muy mayores, los que son jóvenes, tienen algo por delante. Pueden hacer que el mundo sea un poco mejor. ¿Dónde? De manera abstracta, desde las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud. ¡No! Desde su propio mundo, desde su ámbito, donde sea que estén estudiando, trabajando, esperando, buscando. El tema es no quedarse quieto, y el tema principal es no ser incondicional de nada ni de nadie. Son las ovejas las que siguen el trillo. Las personas arman ellas su propio trillo, arman ellas su propio camino. Entonces, no hay que estar lana sobre lana esperando a ver qué va a hacer el otro para seguirlo, o mirar hacia arriba, hacia dónde va el pastor. No hay pastores. Uno tiene que ser pastor de sí mismo. De eso se trata. Cuanto más libres seamos para pensar, para tener pensamiento crítico, para dudar de todo, interpelar la realidad, interpelar la propia conducta, eso es lo que cambia el mundo. El mundo no va a cambiar si todos decimos que sí, por más que creamos que iluminado está el que nos dice que lo sigamos ciegamente. No tenemos que seguir a nadie, tenemos que seguir nuestra propia convicción. Sé bueno en tu área y serás bueno para el mundo.